gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy voy a cruzar acá. Listo. Bueno, ahora sí, vamos para adelante. A patear hasta el río. Bueno, como ya saben, a este lugar ya vine la vez pasada. Hace como 3-4 meses creo que pasó la última vez que vine para acá. Esperemos que no esté muy crecido el río, porque últimamente está creciendo mucho, por lo menos costeando el río se complica un poco. Por aquel lado, bueno, no tiene tanta agua acá ahora, está crecido pero no tanto. La última vez cuando vine el agua todo acá rebalsaba, se metía para allá y acá no se podía cruzar, y ahora está como un poquito más bajo, así que es posible que pueda cruzar para el fondo. Ojalá. Ojalá se pueda cruzar a donde quiero ir. Pero mira cómo corre igual el agua. Corre un montón. Mira la costa esta. Linda costa. Oye, si puedo cruzar por acá abajo, puedo ir allá donde quiero ir, y si no, estamos mal. Como que puedo, che. Hay agua, pero no hay tanto. Igual tengo que ir con cuidado. Mira, mira hasta donde subió el agua, todo por acá. Acá yo no podía cruzar la otra vez, estaba lleno de agua todo esto. Es un pantano esto. Tengo que ir para allá. Sí. No. No, me parece que no voy a poder. Se empieza a ser más profundo cada vez. Sí, más profundo se empieza a ser. La bota no me va a salvar. Creo que no. Vengo por acá. Vamos por acá. Por fin, loco, cruzamos el pantano.
A ver, cansé. Mira cómo creció acá el chullo. Tengo que meter por acá abajo. Y salir de otro lado. Espero tener isla acá. Mira. Sí tenemos un lugar. Ah, oh, loco. Me alcancé. Bueno, ven. Ahí es, mira. Acá es donde quería venir. Está muy complicado para venir. Está recrecido el lugar. Muy crecido. Ojalá no levante el agua, porque si llega a levantar el agua no salgo más de acá. Hay un palo ahí. Lo tengo que atravesar así para poder cruzar. Uy, casi lo llevo mi caña. Yo. Oh, no. Estaba encarnando la otra caña y me empezó a tirar esta. Me la torció toda a mí, ahora la muestro. Ahí viene, viene. Uy, está profundo acá para sacarlo. Oh. Dale, papá, dale. ¿Qué? Mira qué moncholazo que es. Espero que no se me suelte ahí. Mira qué moncholazo, loco. Para ahora lo muestro, mira. Hay mucho pastizal acá. Mira, mira. Mira lo que es esto, mira. Mira lo que es esto. Mira, loco. Casi me llevo la caña, loco. Ahora lo vamos a mostrar. Está bien enganchada, ¿no? Este es un peligro, estos pescaditos. Voy a agarrarle de acá. Mira. A ver, enganchar con esto, hombre. Vamos a buscarlo por allá. ¡Oh! Eso hay que soltarlo, vamos en el otro. Si se suelta, está muy mal. Impresionante. Sabía que este río no me falla a mí. Menos este lugar. Por eso quería venir acá. Ya que el menso. Gracias, papá. Tengo que agarrarme de este palo. Yo crucé, tiré un palo atravesado acá, ¿viste? Pero flota, es corto todavía. Y yo me agarro a eso y voy pisando, ¿entendés? Porque este es un zanjón que es profundo. Así que me agarro del palo y cruzo. Cada vez que cruzo al otro lado tengo que hacer eso. Está todo reinundado, mirá. Antes por acá se podía caminar, había todo tierra acá. Pero ahora ya está, entró el agua para allá y como que no se puede caminar mucho porque como que el agua sube, ¿viste? Así que me queda un poco nomás de costa. Hace rato yo estaba allá del otro lado y cuando miro acá la caña azul se me estaba doblando. Como que se me iba, ya se me estaba tirando al piso. Y yo no sabía cómo cruzar, porque viste que ahí tengo el zanjón para cruzar despacio, porque si cruzo corriendo me caigo al agua seguro. Así que cuando llegué acá, rogaba que la caña todavía esté, porque se me lo estaba llevando así. La levanté del piso y la empecé a tirar. No la pude grabar porque
fue todo rápido. Estaba encarnando la otra caña y me vine a la chapa. Y saqué ese moncholo. Esta caña está revolcada. Así que onda. Está muy volcada hacia allá. Sí, algo viene ahí. Hay algo ahí. No sé, no lo veo porque está justo el pastizal, ¿viste? Mucho camalote. Oh, un amarillo, mira. Mira qué lindo amarillito. Tremendo el amarillito, mira. Hermoso amarillo, loco, mira. Ya como que está que se soltaba. Como que se soltaba ya. No, a ver. De acá es todo agua, viste. Si se suelta. Chao. Me da miedo esto, loco. Estaba apenas, estaba. Ahí está, mira el amarillito. Tremendo, ¿eh? Amarillazo. Ahí no. Tremendo amarillo. Está bueno. Sirve o no. Lo que sí, mira, le voy a mostrar. Acá tiene mordido, mira. Está mordido, ¿eh? Bueno, ya tenemos. La segunda. Vamos a seguir. Traje algo también, así que es. Ahí está, mira, otro moncholito más. Está lindo el moncholito este. Buenísimo el monchol. Mira que moncholo, loco. Está buenísimo. Está muy lindo, está. Ni moncholera. Va para la fritangueta, como que no. Está bueno. Vamos a dejarlo de otro lado. Uy, acá no voy a poder cruzar. Tengo que dejar la caña. Porque no puedo, cruzo con el mocholo o cruzo con la caña. No puedo cruzar con los dos. Está muy complicado. El mocholo lo dejo acá. Y ahora voy a llevar la caña. Después vuelvo por el mocholo. Pasa que acá es muy complicado para cruzar, mirá. Tengo que agarrar este palo. Y tratar de que el palo grueso se ubique ahí. Y empezar a caminar por arriba. Pero apoyándome del palo, ¿no? Apoyándome de este palo. Porque si no, te vas al agua. Este arroyito, el sanjoncito, es profundo, mejor dicho. Es muy profundo.
esta cañita pues corre mal. Mira cómo me trajo. No sé qué onda. Corre mal esta. Algo pasó acá. Me trajo para la orilla. Pero no trae nada. No sé si la otra caña la que picó, porque vi que picó fuerte. No trae nada. Esta no trajo nada. Sí, esa está enganchada. Esa está enganchada. Mira, mira cómo tiene. Mucha agua hay acá. Mira, mira cómo tira. Esta es la que está enganchada. Me la montó en la otra línea. Pero bueno. Y viene algo. No sé qué es. Está bueno. Ah, se soltó, mirá, no sé si se soltó, qué onda. Pero me parece que venía re pesado, venía. Capaz se me soltó medio camino. Tremendo caracol, mirá, mirá lo que es. Tremendos camalotes también. Ahí está. Tenemos otra más. Hace rato saqué una. Listo. Está buena. Son lindas las mojarritas. Listo, tengo por carnada. La voy a tirar la boya. La voy a sacar una más. Tengo allá dos, así que con esta ya. Anda. Ahí la dejo. Voy a sacar una más y listo. Ahí está. Ya con esta banda. Así que voy a probar ahora. Voy a tirar una bollita para el dorado. A mí que es dorado, más seguro porque anda por arriba cazando a, la, a los cardúmenes de mojarra. Las levanta para arriba las, los cardúmenes. Ahí tengo tres con esa. Me parece que está enganchada. No tengo que sacar por acá, no sé cómo hago para acá. Me voy a enredar con la otra. Esta tengo que cruzarla por arriba. Ahí. No sé, ya la trabajo mejor. ¿Qué onda? Una vez que la traiga, tengo que traerla rápido. Hay un barranco ahí. Y se clava la plomada y ya, no la sacamos. No la sacamos. Nos cuesta un montón para picar. Bueno, acá, acá hay algo enganchado. No sé qué miércoles. Está justo el camalote ahí. No la puedo traer. Lo puedo enganchar con el camalote. Si me suelta. Bueno, mira. Me parece que otro moncholo.
Mira el paticito, papá. Mira. Mira qué hermoso patí. Qué lindo patí. Con razón venía pesado, venía. Ahora le muestro, amigo. Mira qué patí. Tremendo. Tremendo. Este lugar no me falla a mí. Siempre que vengo saco. Siempre que vengo. Hermoso, muchísimo. Gracias a Dios. Estoy como pato por el agua, mira. Este es el puente. Este es el puente que armé yo. Puente del peligro. Este San Juancito, como lo ven ustedes, es re profundo. Así que pasó por un puente. Qué calor que hace, loco. Y bueno, acá tengo la tripa, mira. La tripa de sábalo. Mira lo que es esto. Qué linda la tripa de sábalo está acá. Está a punto caramelo está. Estas son las que yo uso para el patí, para el moncholo. Especial están estas. Están rancio, pero van, es la que van. Ahora le pongo el el toncori ahí en la punta, listo. Queda así, mira acá. ¿Cómo queda? Me recanso. Mira que amarillo. Qué tremendo amarillo, mira. Papá. Mortal el amarillo, mira. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Tremendo amarillo, loco. Ahora lo voy a mostrar bien. Tremendo el amarillo. Ah. Qué inmenso amarillo. Se me tragó todo el anzuelo, loco. Ya. No lo puedo agarrar, de gordo que está.
Mirá. Inmensa. Tremendo, loco, mirá. No, con esto ya está. Ya está. ¿Qué querés? Mirá. Ah, acá se levanta un vapor. Ahí está, el azul parece que está picando. Che. No me puedo descuidar un ratito porque es un rato. Tiro y al rato ya está picando. Porque parece que cuando se engancha y pelea mucho, se desengancha. Se desboca, entonces ya cuando estoy trayendo para la orilla, se me suelta ahí en la orilla. Me pasó como dos veces ya. Fueron pescados lindos. Así que no sé. Este pozo, la verdad que impresionante, el pozo que hay acá. Acá da la boya nomás. Tiro ahí, baja la boya y ahí está la profundidad. Tremendo pozo. Mirá cómo me tiro. Mirá, mirá, esta me tiro. Loco, mirá. Este me tiró con todo, pero no sé si la traigo. Che. Otro amarillo, mira. Ya está bueno, ¿eh? Mira qué lindo amarillo. Todo el mismo tamaño, mira. Todo el mismo tamaño, che. Grandotes son todos. Bueno. Vamos a cruzar por el puente mágico. Este es el puente mágico que me cruza de un lado al otro. Se clavan de una. Mira qué lindo amarillo. Uno más. Uno más por la sarta, loco, mirá. Qué hermoso amarillo. Kilo y medio, ponelo. Kilo y medio tenés. Grandote. Qué lindo. Todo el mismo tamaño, ¿eh? El mismo tamaño todo. Bueno. Ahí viene algo, mira. Uy, se me enredó con la otra niña. Ay, qué yalas. Para. No sé qué. Me enganché con. Ahí está. Mete para abajo. Para abajo. Sí. Voy a meterla por abajo. Tengo cruzado, no sé qué. Algo chico, no es tan grande. Pero igual, la pelea. A ver, ahora. Ahora sí. Ajá, un amarillo, mira. Otro amarillito más. Oh, pero está lindo también. No es tan chico. Qué lindo amarillo, che. Justo lo que quería yo pescar, mira. Otro más.
Bueno, amigos, yo creo que con esto ya vamos. Me voy a ir a hacer algo para comer. Si me dio hambre, ya son como las... No sé, en 4 horas habré pescado. Son las 12. Las 12, sí. Vine cerca a las 8. Bueno, son las 12 y ya pesqué un montón. Así que me voy a preparar algo para comer. Y voy a tratar de salir de esta jungla que donde me metí a pescar. Acá en los pozos de 30 metros de profundidad, amigo. Tremendo pozo. Y mirá, pesca segura, loco. Con tripa de sábalo. Voy a sacar esto y ya voy a guardar mis cosas. Me voy a preparar algo para comer. Ya se me vació toda la tripa. La tripa de sábalo y la tripa del estómago también se me vació. Así que, amigos, vamos a ir a preparar algo para comer. Esto amarillo tiene costumbre de tragarse el anzuelo, ¿eh? Ahí está. Bueno, este es el amarillito. Ahí tengo un boco, así que ahora lo voy a mostrar. Pero impresionante la pesca. La verdad es que en 4 horas pesqué una banda. Bueno, acabamos la última cruzada por el puente mágico de tronco listo. Ahora sí, bueno, amigo, me voy yendo, amigo. Voy a preparar algo para comer allá más adelante. Acá no se puede porque está todo lleno de agua, así que tengo que cruzar esa jungla que crucé, el pantano, y después ya para el otro lado está el puente. Le corté un poco al amarillo. Se mueve de mano. Lo dejó para eso después. Lo vamos a mostrar un poquito acá. Dios. Se le vamos a prender a ver qué anda. ¿Se arranca o no arranca? Tiene que arrancar, ¿no? ¿Ah? A ver qué arrancó, chao. Voy a empezar de todo. Yo el bagre lo tengo ahí. Un amarillo me voy a comer. Quiero comerme un amarillito. Mirá qué lindo patiza con el amigo. Dime la cara porque me refiero. ¿Con qué encarnaste ahí? Con la tripa del hombre. Con la tripa de sábado, mira, mira que patí. Mira si no es grande ese patí. Mira, efectiva la tripa. Sí, lo digo. Bien ahí. Sí. Qué linda. Para vos, Mauricio. Para vos, Mauricio. Ahí está, para Mauricio, dice. Mira, Mauricio. Para Mauricio, ahí. Bien ahí. Siempre de paso el trapo. Mira que patí. O sea que me lo dedicaste y me lo puedo regalar. Mira. Qué hermoso patí, le cuido. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel, mira qué captura de Miguel hoy, mira con la tripa de sábalo. Hermoso patí, le cuido. Bueno, por lo menos no te vas a ir. No te vas a ir con. Qué lindo patí, ¿no? Ya está, ya hizo el día.
Otro paticito. Al padre. Quiero al padre. Ah, el corazón no se sintió mucho cuando tiró el chiquito. Un amarillito. Ese amarillito. No, va con la fritanga esa, pero bueno. El que la quiere devolver, bueno. Está lindo esto. Con el secreto de la carnada acá. La carnada, ¿no? No, si está lindo, está. Mira. ¿Cómo que no? Ya. Parece que ya está la camioneta. Esta es mi comida de hoy. Un amarillito. Listo. Voy a comer mi comida. Mi comida de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, una vez más acá probar lo rico que está. Tengo un hambre de queso. Así que vamos a probarlo, mira. Mira qué bueno está esto. Muy bueno, buenísimo. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video a todos. Suscríbanse, vamos a seguir pescando. Nos vemos en la próxima, amigos. Chao. Mira, justo me estaba yendo. Mira lo que sacó acá, mi otro igual. Este es el hermano del otro. Este aquí. Es el hermano del otro, mirá. No, dedicáselo a alguien, mirá. Dos pescas. Este es para Mauricio. Para Mauricio. Para Mauricio, Filippini. Está bien ahí, mirá. Este es el hermano del otro que saqué. El hermano, igual, el mismo tamaño, ¿no? Ya hiciste la pesca de hoy, ya. Se vuelve loco, tío. Bien ahí, Miguel. Mirá, mirá, dos pescas. Tremenda. Qué lindo para ti. Sí, ¿y cuánto está pesando esa? Sí, un kilo y pico pesa. ¿Sí, no? ¿No? Sí. Ya está, ya hiciste la pesca de olla. Sí, olvídate. ¿Vos sabés cuánto hacía que no sacaba uno de estos? ¿Sí? Bien ahí, Miguel. Ahora se vuelve loco. Dale. Dale, papá. Suerte, suerte. Felicitación. Bueno, bien. Me voy yendo porque ya justo me estaba yendo. Y mi compañero vino y sacó ahí un patico en la tripa que yo lo di. La tripa la tienen acá, mirá. Se está pudriendo la tripa acá. Acá se la dejo en la sombra porque si no se va a poner más fuerte, se va a poner en el sol. Ahí está la tripa. Acá. Listo. Contento el compañero Miguel ahí. Y bueno, van a seguir pescando ellos. Yo me voy, amigo. Bueno, se hasta la próxima. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Bueno, nos vemos en la próxima, amigos. Chao.